Ya se juega el lateral. Pega Mario Valencia. Penal. Penal, señoras y señores. Después de un lateral, la peinaba Mari Valencia. Un movimiento raro de ambas jugadoras, ¿eh? Pero termina siendo penal. Veremos quién termina cometiéndolo. Creo que María Silva. A ver. Claro, le pega. Uy, no. Va la Cote Rojas. Fuera ya. Desde los 12 pasos. Frente a Darlene Segura. Irá Rojas entonces. Va Rojas. ¡Gol! De Santiago Morning. La Cote Rojas, que está on fire. Sí. Convierte el 1-0 a los 10 minutos de partido. Gana el Chago 1-0. Y la gran contratación de Santiago Morning abre la cuenta con mucha calidad, tranquilidad, borde interno con su pierna derecha. Ahí, al palo, pegadito al palo derecho de Darlene Segura. Nada que hacer la portera. El 1-0 para Santiago Morning a los 10 minutos de partido aquí en el Municipal de La Pintana. Santín con el balón. Jugando con Rojas. Se despega Mari Valencia. ¡Ay! ¡Ese pase! ¡La tocó Valencia! ¡Gol! De Mari Valencia. Gol de Santiago Morning. Un error garrafal en la defensa. No se entendieron. La defensora con la golera. Había sido mano después de un pase, pero el árbitro deja seguir correctamente y define Mari Valencia sola frente al arco. Es el 2-0 de Santiago Morning. Ahí vemos entre Nayeli Maluenda y Darlene Segura, no se entendieron y termina definiendo Mari Valencia. Si no, era tiro libre para Santiago Morning, pero es el 2-0 en definitiva. Dani Pardo, pelota larga, buscando a Mari Valencia, va a ganar en velocidades por arriba, ¿eh? ¡Oh, Valencia! ¡Gol! ¡Gol! De Mari Valencia. Golazo, linda pelota larga de Dani Pardo. Pensé que iba a definir por arriba Mari Valencia, pero le ganó la pulseada a Darlene Segura. Definió contra un palo tras la salida de Darlene Segura. Mari Valencia, su doblete, y es el 3-0 de Santiago Morning. Había insistido, lo había buscado Mari Valencia, quería uno más. Salió Darlene Segura, quiso achicar el espacio, se la jugó, pero Mari Valencia fue más rápida, más hábil, y ahí con su pierna derecha punteó ese balón, y es el 3-0 para el equipo de Santiago Morning. Y aún quedan 20 minutos de partido, más los descuentos. Podemos llegar a goleada, según lo que dice Magda. O sea, para vos tampoco es goleada. Magda, estoy en lo cierto, ¿no? Después de esta me contás por qué se equivocó Morning, y viene Alessandra Brito. ¡Gol! De Deportes Antofagasta. Sí, la número 11, Alessandra Brito, por arriba de Martina Funk. En un desentendimiento de la defensora de Santiago Morning, un pase hacia atrás que fue mal hecho. Y Martina Fung con el borde externo por arriba. Impresionante. Un golazo de Alessandra Brito. Estamos 3-1. Ya no es goleada. Y descuenta Antofagasta. Bueno, ya no, claramente. Yo, mira, no quiero. A ver, estoy haciendo memoria, pero si no estoy mal, es casi que el primer remate al arco, me parece, de Antofagasta. Porque creo que ha tenido algunos remates, pero fuera, digamos. No terminaron siendo remates al arco. ¿Cuándo viene el centro? ¡Gol! De Deportes Antofagasta. Llegó Antonella Puelles por el segundo palo. Lindo centro. Sacaron una cosa increíble. No patearon al arco prácticamente. Y en un minuto y medio, después de este centro, veremos si termina saliendo esa pelota. No, no salió, ¿eh? No salió. Es gol, señoras y señores, de Antofagasta. 3-2, descuenta. Increíble partido tenemos en la cancha número 2.